Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Martín García Cernas, me dedico al cultivo de maguey y a la fabricación de mezcal. Desde la niñez nos fui aprendiendo de mi papá cómo se siembra un maguey, cómo se limpia, cosecha, el corte, destilación y todo, para tener un auténtico mezcal que tú mismo hayas trabajado, desde la siembra hasta lo último, a las 5 de la mañana, arriba a echarse un café calientito. Bueno, mi papá se echaba sus copas y vámonos al cerro, a la labor. Pues antes no se usaba maquinaria, era manualmente todo el trabajo, manualmente y con la ayuda de la yunta. Como trabajábamos, el trabajo era propio, pues nosotros mismos nos mandábamos. Si queremos esperar más tiempo, si aguantamos más, le seguimos dando, si no, vamos bajando. Por ejemplo, a veces cuando venía alguna fiesta del pueblo, pues hay que hacer un poco de mezcal para autoconsumo, digamos. Claro que no en total, ¿no? Pero el otro tanto se ponía a la venta, pero se guardaba tantito para la familia, para las visitas. En aquel entonces era lo máximo terminar la primaria. Y en la primaria, no me acuerdo si en tercero o cuarto año, me aprendí una, podría yo decir, una vieja poesía, ¿no? Referente a los magueyes. Y me interesó y me la aprendí, tal vez no en su totalidad, ¿no? Pero sí me aprendí una buena parte que hablaba de los magueyes. Viene siendo como un cantarle al maguey, ¿no? Como un canto. Sí, pues se titula Los magueyes. Dice, ¿cómo fingen los nobles magueyes? A los rayos del sol tropical, majestuosa corona de reyes, colosos vencidos en pugna mortal. Ellos vieron a Escuadra Altanero, vestido de pieles y plumas, cruzar. Ellas vieron a Nahuatl sentada en su celda de plata y zafir. Majestuosos y nobles magueyes, cuántas veces los oigo cantar, que me recuerdan historias de reyes, algunas tan tristes que me hacen llorar. Hola amigos que me escuchan, soy el maestro mezcalero Martín, su amigo, y los invito a la gran fiesta del mezcal en la capital mundial, Santiago Matatlán. ¡Los esperamos!